Buenas noches, Guillermo. Efectivamente, y realmente grave lo que denuncia precisamente los familiares del señor Ramón Zamudio, quien ingresó al Instituto de Previsión Social el pasado viernes tras presentar un fuerte dolor en la pierna izquierda. Fue inspeccionado por los doctores del IPS y se determinó que el mismo sufría de trombosis y debía someterse a una cirugía. En dicha cirugía también se le iba, en este caso, cortar parte de la pierna izquierda. Esa cirugía se realizó este fin de semana y grande fue la sorpresa de los familiares cuando el mismo salió de la sala sin su pierna derecha y ahora lógicamente corre el riesgo de perder ambas piernas. Quieren los familiares que se esclarezca esta situación, mientras desde el Instituto de Previsión Social por el momento no quiere hablar del caso. Mañana van a realizar una conferencia de prensa al respecto. Pero escuchemos lo que mencionaba los familiares del señor Ramón Zamudio. Él vino con un dolor de pierna de la derecha. El doctor esa noche nos diagnosticaron de que tenía trombosis. Y la otra pierna también ya estaba afectada, pero tenía todavía posibilidad. Le vendaron, ¿verdad? Para salvarle esa pierna, ¿verdad? Y entró ayer en cirugía. No sabemos quién es el cirujano, pero sí dice que allá en quirófano se equivocaron. ¿Y qué pasó? Le quitaron la pierna, le amputaron la pierna izquierda en vez de la derecha. La que estaban tratando de salvar, le amputaron y la pierna mala está todavía ahí. Y ahora, hoy, nosotros nos enteramos porque mi hermana se fue a ver y nos dijeron ahora también que ya tiene COVID. Está ya aislado, no sabemos si es cierto. También ¿Desde cuándo él estaba con está haciendo un tratamiento? No. Viernes de noche. Él se cayó esta semana y nosotros calculamos que de eso le pasó. Pero sí. Y ¿cuántos años él tiene? 78 años tiene él, pero es fuerte todavía. Y ahora con la otra pierna mala le dejaron ya incapacitado. Entonces se va a hacer un nuevo informe donde nos van a decir que ahora se va a quitar la otra pierna, pero no me van a justificar el motivo de por qué hoy van a hacer ese procedimiento. Yo pedí que por favor en el informe que me van a colocar que me digan hoy quitamos la pierna correcta porque ayer quitamos la incorrecta. Y la persona que me dio me dijo que no, que eso no es posible, que simplemente me van a hacer una autorización para poder quitarle la otra pierna. Entonces eso es lo que nosotros queremos exigir ahora, una explicación. Yo pregunté quién es el cirujano, pregunté si sigue operando, porque evidentemente eso no puede ser. Es una persona que simplemente no sabe diferenciar la derecha de la izquierda. Al momento en que mi abuelo entró en cirugía con su expediente, no se tomó la molestia en leer y realmente nosotros necesitamos hacer justicia.